Hola, ¿cómo están? Continuamos actualizando las precipitaciones y las formaciones ciclónicas para la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Celia estaría a punto de convertirse en la tormenta tropical. La perturbación que estaría cerca del Istmo Centroamericano, cercana a las costas de El Salvador y de Guatemala, entre comillas, estaría a punto ahora nada más de convertirse en la tormenta tropical Celia. La otra perturbación que tendríamos para este momento la tendríamos justo en la costa norte hondureña, acá la podemos ver. Tiene un bajo margen realmente de que se pueda intensificar y convertirse en alguna depresión tropical. Celia sí que ya sería una depresión tropical, la depresión tropical 3 sería para este momento y estaría un par de horas ya prácticamente de convertirse en una tormenta tropical. El panorama para los próximos días para Celia es desplazarse hacia el oeste-noroeste siguiéndole los pasos al huracán Blas. Dicho sea de paso, estaría este huracán a 345 kilómetros aproximadamente de las costas de Jalisco. Precipitaciones en el estado de Nayarit, al sur de Nayarit, en el extremo norte del estado de Chihuahua, también en el sureste estarían lluvias en Tabasco y en algunas regiones del estado de Chiapas. Para este día se esperan precipitaciones posiblemente fuertes para toda la península de Yucatán y una vez más para el sureste de México, Tabasco, posiblemente Chiapas una vez más para este día en la tarde con precipitaciones fuertes y también para el Istmo Centroamericano, otra de las regiones que estarían contando con tormentas bien fuertes, severas, posiblemente es el norte de Colombia, con posiblemente una nueva onda tropical atravesando esta región de Sudamérica. Pero vamos a centrarnos un poco más en las dos tormentas, la tormenta tropical Celia y el huracán Blas, porque el huracán continúa desplazándose hacia el oeste, noroeste, y no estaría, pues como ya dijimos, no estaría amenazando las costas del estado de Jalisco, pero sí que estarían contando con algunas rachas posiblemente que andarán cercanas a los 60 kilómetros por hora. Las rachas de viento no es demasiado, pero sí que estarán sintiendo algunas rachas de viento estos estados del occidente de la República Mexicana, también con olas que superan los 12 pies. Entonces habría que prestar mucha atención en el tema de la navegación en esta región de los estados occidentales de la República Mexicana. Celia amenazará ya como una tormenta tropical con desplazarse hacia el occidente de El Salvador, pero que eventualmente hará un giro hacia la izquierda y se desplazará hacia el Golfo de Tehuantepec, donde posiblemente encuentre condiciones un poco más favorables para poder intensificarse. Verán que cuando analicemos la energía calorífica nos daremos cuenta de ello. Mucha precipitación para este día para el sur de la República Mexicana, sobre todo para regiones como la península de Yucatán, Belice y Guatemala, también precipitaciones bastante fuertes para este día. Acá nos muestra el servicio de huracanes, la NOAA, como habría solo un 10% de probabilidad de que algo se forme para los próximos 5 días. Y esto sería para los próximos 5 días, o sea, prácticamente será sobre todo lluvia lo que se genere en la costa norte hondureña y eventualmente hacia la península de Yucatán. Posiblemente sea esas lluvias bastante severas que se esperan para este día. Acá la tendríamos, la depresión tropical 3, que estaría nada de convertirse en Celia, así será para las próximas horas. Y Blas, el huracán que continúa desplazándose al oeste-noroeste. Acá tendríamos al huracán Blas, como podemos ver, a 355 kilómetros de las costas de Jalisco para este momento, donde posiblemente sientan rachas de hasta 60 kilómetros por hora para este día. Si investigamos un poco la información, nos muestra que tiene viento sostenido de 140 kilómetros por hora y una presión mínima central de 980 hectopascales. No representa ningún peligro, simplemente precipitaciones que pudiesen ser incluso hasta beneficiosas para algunas regiones como el estado de Nayarit y posiblemente al sur del estado de Sinaloa. Continuará desplazándose al oeste-noroeste y sin provocar ningún problema prácticamente para los estados occidentales. Por otra parte, un poco más hacia el sur, acá la podemos ver como para este momento sería la depresión tropical 3. Podemos ver acá con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1006 hectopascales. Estaría a horas, como podemos ver acá ya, de convertirse en una tormenta tropical. Para el día de mañana, para el sábado, esta tormenta tropical, como podemos ver acá, veremos si nos podemos acercar un poco. Verán cómo hará este giro, amenazará con dirigirse hacia el occidente de El Salvador y hacia el sur de Guatemala, pero que hará un giro y se dirigirá hasta regiones, pues, entre comillas, cercanas al Golfo de Tehuantepec o en esa dirección, continuará avanzando para el día de mañana. Y si analizamos la energía calorífica en estas regiones y las temperaturas son bastante beneficiosas o bastante, las condiciones son bastante favorables para que se pudiese intensificar para un huracán para los próximos días esta futura tormenta tropical Celia. Ya veremos si se da el caso en que se intensifique a un huracán
como lo es Blas para este momento. Acá, en esta imagen del radar, podemos ver la simetría de ambas tormentas del huracán Blas. Vean cómo es simétrico para este momento las precipitaciones o las bandas de lluvia que estarán dirigiéndose hacia Colima, Jalisco y también posiblemente para estados como Nayarit y el sur del estado de Sinaloa. Irá desplazándose hacia el oeste, noroeste, y también la simetría de la ya tormenta tropical Celia, como podemos ver acá, llevando sus precipitaciones para las costas de estos países centroamericanos, de Guatemala y de El Salvador. La otra perturbación en la costa norte hondureña es la que estará trayendo esas precipitaciones bastante fuertes para la península de Yucatán y una vez más para todos estos estados del sur de México, posiblemente Chiapas, Tabasco, que para este momento pudiese estar contando con lluvias bastante fuertes hacia el occidente del estado de Tabasco, como podemos ver acá. Veremos si le damos seguimiento, cómo se comportarán esas lluvias en Tabasco. Vean cómo continuarán desplazándose hacia Veracruz. Fuertes posiblemente las lluvias para este momento en Tabasco. Y se trasladarán para el sur del estado de Veracruz las precipitaciones. Y más lluvia en camino. Vean que si continuamos dando seguimiento, todas estas precipitaciones que están en la costa norte hondureña para este momento se estarán desplazando hacia Quintana Roo y eventualmente para toda la península de Yucatán, también para el norte de Guatemala y Belice, también con precipitaciones. Pero vean cómo la simetría de las tormentas es bastante impresionante para este momento. De ahí a que esa tormenta tropical Celia estaría a nada de convertirse, a un par de horas prácticamente de convertirse en la tormenta tropical Celia. Esta sería la panorámica que nos muestra para este momento el modelo europeo. Como podemos ver, acá tendríamos a ese huracán Blas y a la tormenta tropical Celia. Ya es prácticamente una tormenta tropical. Sin embargo, quiero que analicemos las precipitaciones para este día, para el noroeste de la República Mexicana, tan necesitada de precipitaciones. Acá podemos ver como para la tarde, el modelo europeo nos muestra que habrá precipitaciones para grandes regiones del estado de Sonora y Chihuahua. También posiblemente para el estado de Sinaloa, Durango, la Sierra Madre Occidental. Este sería el modelo GPS que nos muestra una panorámica bastante similar, como podemos ver ambos. Y posiblemente incluso el ICOM también nos muestra precipitaciones. Entonces las precipitaciones son bastante probable para el estado de Sonora para este día. Para el día de mañana, posiblemente una vez más con las precipitaciones un poco más fuertes al norte del estado de Sonora, como podemos ver acá. Ya veremos si realmente el pronóstico se cumple para el día de mañana. Es que realmente se espera que las precipitaciones sean posiblemente bien fuertes para el estado de Sonora, para el noreste del estado de Sonora y para otras regiones hacia el sur. Si nos desplazamos para el día domingo, una vez más nos muestran precipitaciones. Entonces, durante 3 días consecutivos, aparentemente, por lo menos el estado de Sonora en el noroeste de México, también el estado de Sinaloa, algunas regiones de Chihuahua, la Sierra Madre Occidental, Durango, con precipitaciones bastante fuertes y bastante beneficiosas posiblemente para estas regiones del noroeste de México. Pero estas precipitaciones no estarán siendo generadas por Blas, por esta otra tormenta tropical Celia. Son debido a un monzón que se comenzará a generar en el suroeste de los Estados Unidos y canales de baja presión que comenzarán a generar estas precipitaciones que son tan necesarias realmente para el noroeste de la República Mexicana. Esta sería la panorámica para el día domingo. Vean cuántas precipitaciones para el Istmo Centroamericano, posibles inundaciones en Nicaragua, Honduras, Guatemala y en amplias regiones del sur de la República Mexicana y la península de Yucatán. Vamos a hacer una nueva actualización para los próximos días en cuanto a las formaciones ciclónicas y las precipitaciones con las que continuarán contando en la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Que estén bien. Hasta pronto.